Bienvenidos a En Tu Defensa Podcast a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en este momento nos encontramos en Valencia, Parroquia Miguel Peña. Tenemos el honor de entrevistar al alcalde Julio Fuenmayor. Bienvenido, alcalde, a En Tu Defensa. Gracias. Saludo a todos los televidentes de TVFAN por nuestra visita, nuestra querida Novia del Sol, nuestra Valencia del Pueblo. Qué bueno, alcalde. Para nosotros un honor que nos reciba el día de hoy, y más cuando en horas de la mañana tuvieron una inauguración bien importante acá con el CDCCS. El Centro de Desarrollo Comunitario de Federación, que llevará el nombre de un gran hombre, gran movilizador de la Revolución Bolivariana, como fue Darío Viva. Es un centro de desarrollo comunitario y es el segundo que hemos venido ya reinaugurando. Cuenta con espacios para el adulto mayor, un parque infantil, además una cancha deportiva, el plan búho odontológico, un consultorio médico y el plan de emprendimiento comunitario para la formación, ese alineamiento de nuestro querido presidente obrero Nicolás Maduro de las 4F. La F de formación está plasmada allí a través del plan de emprendimiento comunitario en materia textil, en materia de pastelería, en materia de barbería y peluquería. Además de eso, un espacio para el tenis de mesa. También a través del Ministerio de Poder Popular para la Salud tenemos una farmacia comunitaria que, por supuesto, a mejores precios y accesible a toda la población. De igual forma, tenemos un salón en honor a Darío Viva. Es decir, es un gran proyecto de lo que significa la democracia participativa y protagónica, de lo que significa nuestro poder popular. Y en unión cívico-militar también vamos a tener un comando de nuestra milicia bolivariana, de la parroquia Miguel Peña, en el cual desde allí se desprende un conjunto de actividades. La ODI Valencia también se despliega desde allí, desde el Centro de Desarrollo Comunitario, para establecer cualquier medida preventiva y defensa integral de nuestro territorio en el municipio de Valencia. ¿Cuánto tiempo duró la modificación, adecuación de esta unidad? Fíjate, nosotros tenemos desde el último trimestre del año 2023, aproximadamente unos 4 meses, quisimos reinaugurarla este 1 de febrero, iniciando el febrero rebelde. Es muy importante que nosotros hemos venido desarrollando una serie de proyectos en materia de lo que significa la espacios comunitarios, como el CDC de Federación. Previamente habíamos inaugurado el CDC de Bella Florida, también en la parroquia Miguel Peña. Próximamente estaremos reinaugurando el Centro de Desarrollo Comunitario Ezequiel Zamora, con las mismas características. Nosotros, bueno, tenemos allí también lo que significa el poder popular como gran protagonista. Por lo tanto, hemos venido asumiendo desde la previo a la campaña electoral y en la campaña electoral un plan de gobierno que fue debatido con las comunidades. El primer vértice que llevamos a cabo fue el tema de los servicios públicos. Por eso llevamos la propuesta del plan búho. ¿Qué significa el plan búho? Bueno, acompañado del 1x10 del buen gobierno, esa extraordinaria metodología de nuestro querido presidente obrero Nicolás Maduro, hemos venido realizando mejoras en los servicios públicos de nuestra querida Novia del Sol, la Valencia del Pueblo. Entre eso, tenemos la iluminación LED. Hoy Valencia, el 70% de su territorio tiene iluminación LED, como lo pueden apreciar en el Parque Hugo Chávez. Además, estamos presentes aquí en el eje 7 de la parroquia Miguel Peña, totalmente iluminado. De igual forma, las aguas servidas. Hemos sustituido más de 50.000 metros de agua servida, que era el principal problema de las comunidades del sur de Valencia. Tenemos ya con nuestro plan búho recuperado el 98% de intersecciones de semaforización con tecnología llena de electric de nuestra querida Novia del Sol. Asimismo, hemos venido recuperando las principales vías de nuestra querida Valencia. Es importante mencionar que también hemos recuperado más de 100 pozos de agua y hemos instalado 10 nuevos pozos de agua en 2 años de gestión. Asimismo, hemos venido realizando elementos importantes con el tema de la viabilidad agrícola en la parroquia del Negro Primero. Hemos intervenido el 80% del territorio de la parroquia del Negro Primero, que es el 52% del territorio. Es importante señalar que Valencia en el año 2023 fue declarada la ciudad más limpia de Venezuela. Es una valoración positiva de más del 86%.
Hay que recordar que la principal función que tiene un municipio, ayuntamiento en cualquier parte del mundo es la recolección de desechos sólidos. Así es. Por eso nosotros tenemos una cuadrilla no solamente de recolección de desechos, sino de barrido, de poda, además de escombro, que se mantienen las 24 horas para mejorar los espacios de nuestra querida Novia del Sol en las 692 comunidades que tiene el municipio de Valencia, en las 9.200 calles y bueno, una población aproximada de 1.200.000 habitantes. El otro vértice que llevamos a cabo fue el Plan Social Comunitario, con el 1x10 del Buen Gobierno. Allí hemos venido nosotros generando espacios a través de ayudas técnicas, a través de las farmacias comunitarias, las farmacias Farma Valencia con el Ministerio de Poder Popular para el Comercio. De igual forma, hemos asistencia médica en cada uno de los operativos del Plan Social Comunitario. De igual forma, esto lo acompañamos con una propuesta que fue el Plan Búho Odontológico. Este Plan Búho Odontológico se llevó a cabo, ya hemos instalado con la que instalamos hoy en el Centro de Desarrollo Comunitario, la silla odontológica totalmente nueva, número 54. Esto fue a través de un convenio con la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, de la Universidad José Antonio Pay, la Universidad Rómulo Gallego, la Misión Odontológica Cubana y por supuesto el Colegio de Odontólogos de Carabobo y el Colegio de Odontólogos de Venezuela. Doctor, alcalde, es importante para los televidentes que nos observan en este momento, ¿esta atención es totalmente gratuita en cada uno de estos espacios? Sí, es totalmente gratuita. Esto es un espacio, además tenemos 5 unidades móviles, que cada una tienen 2 sillas odontológicas, son 5 en total, tenemos 10 móviles que acompañan el Plan Social Comunitario. De igual forma, tenemos lo que significa el Plan Productivo Comunitario. El año pasado, a través de un plan piloto, sembramos 400 hectáreas de maíz y 200 hectáreas de grano, en 300 de esas en la parroquia Negro Primero, coordinado con el Ministerio de Agricultura Urbana. Este año aspiramos superar la meta de siembra de maíz, que ha sido de 2.000 hectáreas, para llevar a más de 10.000 hectáreas. Es importante mencionar que también tenemos, como lo mencionaba, el Plan de Emprendimiento Comunitario con las 4 F's que ha lanzado nuestro presidente ahora, Nicolás Maduro, la F de formalización, de feria, de financiamiento y de formación. En la formalización hemos entregado aproximadamente más de 1.000 licencias de actividad económica y más de 700 usos conformes. Eso sin duda no cristaliza. El año pasado tuvimos un gran debate con la Ley Orgánica de Armonización Tributaria y allí, ya nosotros legislamos a través del Consejo Municipal Bolivariano la posibilidad de que usted pueda tener una autorización económica con 3 requisitos: RIF, alta constitutiva y estar inscrito en el aseo urbano. Es totalmente fácil. Y eso, a través, por supuesto, de una relación de respeto con el sector gremial empresarial. Asimismo, hemos venido desarrollando lo que significa el Plan Búho Deportivo. Nosotros tenemos 255 canchas, ya hemos recuperado un 80%. Hemos construido nuevos espacios, como el Parque Ali Primera, que tiene canchas múltiples y 2 canchas de 3x3. También hemos apoyado la masificación del voleibol, que ha sido de forma homogénea en cada una de las parroquias del municipio de Valencia. Este año aspiramos a recuperar todos los campos de béisbol y de softball de nuestra querida Novia del Sol. Estamos construyendo 2 parques nuevos, el Parque Rafa Urdaneta, que lo vamos a inaugurar este mes de febrero. Entre esos tiene una cancha de fútbol sintético, un complejo de tenis de mesa, además de eso una cancha de fútbol sala y, por supuesto, áreas para el adulto mayor y los parques infantiles. Próximamente también, en honor al comandante Chávez, en julio, en el día de su nacimiento, vamos a inaugurar el Parque Hugo Chávez, pero en la parroquia Rafael Urdaneta, con un campo de fútbol sintético y un campo de softball. Todos estos espacios gozan también de un módulo de seguridad, como el Parque Hugo Chávez, donde estamos en este momento presente. El Plan Búho se ha también en la remodelación de estos espacios recreativos, deportivos, recreativos. Por ejemplo, en el Parque Hugo Chávez tenemos una concha acústica, tenemos un parque infantil, un espacio para adulto mayor, un espacio para la cultura y tenemos una infografía en honor a nuestro comandante Chávez que fue supervisada por la Fundación Hugo Chávez. Tenemos la escultura con la mayor dimensión
que tiene en honor a nuestro comandante Chávez en Venezuela y bueno, a nivel mundial, que quisimos nosotros brindarle, por supuesto, un homenaje a nuestro comandante eterno, quien sin duda nos ha inspirado con sus sueños bolivarianos. Esos sueños bolivarianos que hoy están cumpliendo 240 años del natalicio del Libertador. Se cumplen este año 240 años, todo lo que es desde el 24 de julio del año 2023 hasta el 24 de julio del año 2024. Hemos instalado bolívares en ecuestre. Valencia en sus 200 años no tenía bolívares en ecuestre, bolívares en batalla, y lo hemos instalado. El primer de ellos en la Plaza Bicentenario, una plaza que tiene la primera concha acústica en Valencia, una espada de la réplica de cuando asciende general Urdaneta, general en jefe por parte del Libertador, y remodelamos la Plaza Bolívar de Valencia, articulado con la Misión Venezuela Bella, gracias a nuestro presidente Obrador, Nicolás Maduro. Es una plaza que tiene un granito grado 7, mejor granito del mundo. Este granito es el mismo que tiene la Plaza Roja de Moscú, el aeropuerto de Frankfurt, el Banco Central de Canadá. Es decir, es un granito guayanés venezolano, con la mejor, sin duda, resistencia y capacidad que tiene cualquier granito. Además, instalamos un museo al aire libre de la presencia del Libertador en Valencia. Desde su primer encuentro con Bolívar Miranda y Sucre, pasando por la presencia del Libertador en la muerte de Girardot, la primera batalla de Carabobo y la batalla de la resistencia patriótica, que es la cuarta vez que el Libertador ordena al general Urdaneta. Es una frase célebre que le hemos colocado en todo el municipio de Valencia, que es: defenderéis a Valencia hasta morir, si se pierde Valencia, se pierde la República. Asimismo, el Libertador condecoró en Valencia al ejército británico irlandés por su contribución y apoyo a la lucha independentista. De igual forma, tenemos la presencia del Libertador en el funeral de Manuel Cedeño. De igual forma, la presencia del Libertador en la instalación del primer Consejo Municipal de Venezuela, que fue el Consejo Municipal de Valencia. Valencia es la pionera en gobiernos locales en Venezuela. El Consejo Municipal lo instaló el Libertador 6 días después de la Batalla de Carabobo, o sea, un 30 de junio de 1821. Y además de eso, tenemos un espacio para lo que significa esa última despedida de Bolívar y Paz. En 1827. Tenemos dos monumentos también en la propia Plaza Bolívar, de la noche más oscura de Valencia, que fue la matanza que generó el ejército realista de Boves en Valencia, y el monumento a las heroínas también, para brindarle homenaje a todas las mujeres que participaron en la lucha heroica patriótica de nuestra independencia. Alcalde, vamos a irnos a nuestra primera pausa del día de hoy, y no nos queremos irnos sin antes recordarles nuestras redes sociales: en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, TV Fan en todas las redes sociales, a través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa, y nuestros números en los estudios: 0414-262-4576. Si usted tiene una pregunta, si usted tiene alguna sugerencia, alguna pregunta que hacerle al alcalde Julio Fuenmayor de Valencia, puede hacerlo a través de nuestras líneas. Estamos acá totalmente en vivo desde la Plaza Hugo Chávez. No se vayan, ya retornamos. La Alcaldía de Valencia, a través de su plan cultural comunitario, te invita a descubrir el mundo cinematográfico del Libertador Simón Bolívar. Una vida emocionante que trasciende en la historia por su legado de lucha para la liberación de los pueblos oprimidos de nuestra América. El cine ha contribuido de una manera fundamental en mantener para siempre y divulgar los sueños, amores, logros, hazañas y el pensamiento del Libertador, con una producción impresionante de obras realizadas en diferentes países.
Y estamos acá de regreso en tu programa En Tu Defensa Podcast a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y para los que se conectan en este momento, nos encontramos en Valencia, en la parroquia Miguel Peña. Y nos encontramos con un invitado de lujo, que es el alcalde Julio Fuenmayor. Estábamos conversando en el corte anterior acerca de las remodelaciones y todo lo que se ha realizado, los trabajos en la Plaza Bolívar de Valencia. Alcalde, podemos seguir conversando acerca de esa interesante información que nos está suministrando a través de la pantalla de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, bueno, sin duda para nosotros significa mucho el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, porque hemos reivindicado a Bolívar en Valencia. Hay que recordar que en Valencia se gestó el movimiento separatista La Cosiata, que bueno, que generó todo un proceso de ese gran sueño de la Gran Colombia. Por lo tanto, hemos reivindicado a nuestro libertador con este Museo del Aire Libre, con un monumento digital, una pantalla digital única en Venezuela, donde vamos a proyectar las más de 60 producciones de cine que se han realizado en honor al libertador. La primera producción de cine que se generó con la vida del libertador Simón Bolívar fue en México. Por ello, vamos a tener en marzo con el embajador de México un acto, porque México le otorgó la ciudadanía al libertador hace 200 años, se cumple en este año 2024. Y por ello es muy importante ese monumento digital, porque las generaciones que tienen 28 años hacia abajo, bueno, se formaron pedagógicamente con el mundo digital. Entonces es importante que podamos tener en nuestra Valencia del Pueblo un monumento digital que también genere todo un homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar. Además, la plaza cuenta con una jardinería que se construyó totalmente nueva, una iluminación LED de primera, y todo coordinado, direccionado y articulado con la Misión Venezuela Bella, la ingeniera Jacqueline Faría, como fue la orientación de nuestro querido presidente obrero Nicolás Maduro. Es importante que este proyecto acompañe al Centro Histórico de Valencia. Nosotros les recuperamos el Teatro Municipal de Valencia con aire acondicionado, una cerca perimetral totalmente nueva. Aunado a eso, un sonido totalmente nuevo, la recuperación interna de baños del Teatro Municipal. Recuperamos también la Casa José Rafael Pocaterra, que es el poeta de la ciudad, y funciona la Fundación para la Cultura de Valencia. Hay que recordar que Pocaterra fue el primer embajador de Venezuela en la ex Unión Soviética, y además inició el cuerpo diplomático en lo que hoy es Rusia. También tenemos la recuperación del Centro Cultural Alexis Mujica, donde funciona la Fundación para el Turismo de Valencia, donde tenemos diferentes exposiciones, sobre todo el nacimiento de nuestra ciudad, la Acta Constitutiva de nuestra querida Novia del Sol. Y en el año 2022, a través de un convenio con la Embajada de Sudáfrica y la Universidad de Carabobo, inauguramos el Centro Cultural Nelson Mandela. Todos los 18 de julio se celebra en Valencia a raíz del Centro Cultural de Nelson Mandela. En dos oportunidades hemos tenido la presencia de la Embajada de Sudáfrica en honor a la vida de Mandela, resaltando la doble fraternidad, reconciliación de Nelson Mandela. Por ello, este centro cultural es un nuevo espacio histórico de nuestra querida Novia del Sol. El centro histórico, como nuestra querida ciudad, también se ha intervenido a través del Plan Búho. Lo hemos recuperado en limpieza, asfaltado, alcantarillado, corrección de aguas servidas, espacios deportivos, iluminación LED. Todo su perímetro urbano se ha recuperado. La semaforización ha estado 100%. Es decir, y por supuesto tenemos un espacio para la vida comercial. El centro de Valencia es profundamente comercial. Y es importante mencionar que Bolívar es la gran inspiración de los sueños de nuestro comandante Chávez, por eso siempre hablamos de los sueños bolivarianos de Chávez, por eso estamos en el Parque Hugo Chávez, donde desde aquí en la parroquia Miguel Peña, en el sur de Valencia, en nuestras zonas populares, hemos brindado este homenaje al comandante Chávez, como repito, es la escultura con la mayor dimensión en honor a Chávez. Alcalde, y hablando un poco acerca de este espacio tan espectacular, este espacio tan bonito, Parque Hugo Rafael Chávez Fría, quisiera que nos dijera un poco, o nos hablara un poco, a nuestros televidentes de En Tu Defensa Podcast, a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional, ¿cuál es esa agenda que se prevé para este próximo 4 de febrero? Fíjate, nosotros iniciamos con una serie de foros y videoconferencias en todo el municipio de Valencia que resaltan los sucesos de la rebelión cívico-militar. Además de eso, tenemos el día viernes 2 de febrero
tenemos lo que es una gran movilización de la ciudad José Martí hasta el Parque Hugo Chávez, donde estamos presentes. El 3 de febrero tenemos el acompañamiento de nuestro capitán Diosdado Cabello de la caravana por el Día de la Dignidad y el acompañamiento el 4 de febrero. También tenemos una sesión especial en la Plaza Bolívar de Valencia de lo que significa esa rebelión cívico-militar. Quiero señalar que todos los movimientos sociales, todas las estructuras del partido, delegados de calle, jefa y jefe de comunidad, los equipos de la UH, equipo parroquial, equipo municipal del PSU Valencia se han movilizado y han participado en esta jornada no solamente de debate y reflexión, también de formación. Es importante mencionar que en estos foros y en una especie de cine comunitario que hemos llevado a cabo con nuestro plan cultural comunitario, la presencia y lo que significa la figura de Chávez sin duda está en el corazón de los pueblos. Eso es lo que significa Chávez para nosotros. Chávez significa esa rebelión, ese amor a la patria y lo que significa el pueblo. Y además de eso, sin duda, con nuestro querido presidente obrero Nicolás Maduro, que estamos ya a nivel orgánico electoral para la victoria de la reelección de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Así es. Alcalde, ¿cómo va la agenda con relación a las 7T? Fíjate, nosotros iniciamos con nuestra milicia bolivariana. Allí generamos un gran debate de la 7T, nos hemos desplegado en todo el municipio de Valencia con todos los movimientos sociales, con todas las estructuras, con todas las comunidades que hacen vida en Valencia para debatir sobre la 7T. Es importante mencionar que la primera T tiene que ver con el área económica y por eso nosotros, el presidente ya en enero del año 2024 cerramos con el porcentaje de inflación más bajo comparativo con el año 2006. Y eso en época de sanciones y bloqueo es de gran admiración, porque nosotros no replicamos recetas de fondos como el Fondo Monetario Internacional, organismos que es una receta neoliberal. Al contrario, nosotros vamos a la protección del pueblo, por eso hemos reflejado en la segunda T el tema tecnológico, acompañar las escuelas técnicas, la formación como los centros de desarrollo comunitario. La tercera T, que es el tema de la seguridad ciudadana con la misión Cuadrantes de Paz, el acompañamiento. Hoy Valencia, bueno, la Policía Municipal de Valencia fue ya llevamos más de un año siendo la primera policía municipal número uno de toda Venezuela. Wow, interesante. Y eso, bueno, es el acompañamiento. Nuestra policía municipal genera seguridad. La dotamos de 48 radiopatrullas, estuvo presente nuestro presidente Nicolás Maduro. Además de eso, bueno, todo lo que tiene que ver con la dotación de municiones, uniformidad, hemos entregado el día del policía, instalamos un módulo del plan búho ontológico, un módulo de asistencia médica, un comedor, el salón Bolívar y Chávez. Es importante también mencionar que hemos instalado ya 26 módulos policiales. Por ejemplo, en el módulo Hugo Chávez tenemos un módulo policial que tenemos el Servicio de Investigación Penal. De igual forma, con un convenio con la Universidad Experimental de la Seguridad, tenemos el Centro de Formación Policial, donde no solamente tienen la posibilidad de estudios de pregrado, sino también de posgrado y de estudios de quinto nivel. Por ejemplo, yo me gradué de un doctorado en Seguridad Ciudadana en la Universidad Experimental de la Seguridad. Y desde allí, bueno, hemos llevado los vértices, también el vértice número 11, que tiene que ver con la innovación tecnológica. Allí instalamos 70 cámaras de seguridad en el año 2023, en la Avenida Lara y en el Centro Histórico, en la Plaza Bolívar de Valencia, para lo que significa ese vértice número 11. Y bueno, todo articulado con nuestro poder popular, con los consejos comunales. Y bueno, es importante mencionar que ese es el tercer vértice de la 7T. Además de eso, hemos venido respecto al medio ambiente, como es parte de la sexta T, a través de campañas de reforestación en los parques municipales que tenemos en Valencia y, por supuesto, lo que significa la consolidación de la democracia participativa con nuestros consejos comunales. La última T la hemos reflejado con esa visión multipolar de nuestro comandante Chávez, que es un paradigma que se apoderó de toda la geopolítica, porque es el respeto a la soberanía de los pueblos. Por ello, nosotros el año pasado recibimos una serie de delegaciones diplomáticas. Por ejemplo, recibimos por parte de la Embajada de Palestina un busto en honor a Yasser Arafat,
Premio Nobel de la Paz en 1994, donde, bueno, tuvimos ahí un gran homenaje y nuestro acompañamiento a la resistencia del pueblo palestino. Hemos muralismo a favor de la paz y el acompañamiento al pueblo palestino. Asimismo, el próximo, el pasado 2 de febrero del año 2023, la Cancillería rusa nos envió una placa en conmemoración al aniversario número 80 de la batalla de Stalingrado, que selló la paz mundial cuando el ejército rojo derrota al ejército nazi. Y tuvimos la presencia del embajador de Rusia. Este 2 de febrero del año 2024 también vamos a celebrar la batalla de Stalingrado con la presencia del embajador de Rusia, donde, bueno, es el aniversario número 81. Por ello, nuestra Valencia del Pueblo ha estado de la mano del acompañamiento de la séptima T que ha incluido nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, de esa posición y ese paradigma de la herencia del comandante Chávez de un mundo multipolar. Quiero también mencionar que la organización del Poder Popular ha sido emblemática en nuestra gestión. Todo lo que nosotros realizamos en cada una de las áreas, el Plan Búho Ontológico, el Plan Búho Deportivo, el Plan Social Comunitario, el Plan Cultural Comunitario, el Plan Productivo Comunitario, el Plan de Emprendimiento Comunitario, o sea, siete planes están articulados con el Poder Popular. Una de las organizaciones la primera organización comunitaria que creó el comandante Chávez en el año 2004 fue los Comités de Tierras Urbanas. Lo hemos venido reactivando con el Instituto Nacional de Tierras Urbanas. Ya hemos entregado más de 4.000 títulos de tierras urbanas del municipio de Valencia. Ha sido un récord total. Aspiramos ya a pasar este año los 10.000 títulos de tierra, y eso significa el apoderamiento y, bueno, que esos sueños de quienes fundaron comunidades, nuestras zonas populares, nuestros adultos mayores, hoy ven reflejados. Hemos tenido la presencia de adultos mayores de más de 80 años, de 90 años, que han recibido su título de tierra. Por ello, nosotros también creamos el Instituto Municipal para el Adulto Mayor en la recuperación de la Plaza Michelena. Allí, bueno, un espacio para dignificar esa sabiduría y ese esfuerzo de nuestros queridos adultos mayores. De igual forma, hemos venido recuperando espacios recreativos, culturales, como la Plaza La Candelaria, el Parque El Bosque, el Parque La Trigaleña, el Parque La Chimenea, la Plaza Doctor Fabián de Jesús Díaz, la Parroquia San José. De igual forma, ya lo que es el nuevo espacio como la Plaza Ezequiel Zamora, el Parque Alí Primera, la Plaza Bolívar de Flor Amarillo, la Plaza Bolívar de Bellomonte, la Plaza Andrés Bello, la Plaza Manuel Cedeño, la Plaza Santa Rosa. Y bueno, este año vamos a recuperar la Plaza de San Blas, la Glorieta, la Rómulo Gallego, la Plaza 5 de Julio. Es decir, todo articulado a un solo gobierno con nuestro querido presidente obrero Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacaba y el gran protagonista que ha sido el Poder Popular. Qué bueno, alcalde. Me encanta escuchar toda esa información tan interesante. Pero nos vamos a nuestra segunda pausa, pero no me quiero ir sin antes dejarle una pregunta al aire. Cuéntenos un poco cómo es el Plan Búho Salud, pero me lo va a responder al retornar. Y nos vamos a la pausa sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram TV Fan, en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y nuestros números en los estudios 0414-262-4576. Ya regresamos. Podcast a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y para los que se conectan en este momento, nos encontramos en Valencia, en la Plaza Hugo Chávez. Estamos conversando con un invitado súper especial, con el alcalde Julio Fuenmayor. Antes de irnos a la pausa, le hicimos una pregunta y quedó al aire. ¿Cómo es este plan salud odontológica y cómo se conecta con los bricomiles, alcalde? Bueno, sin duda, nosotros hemos venido avanzando en la unión cívico-militar. Nosotros hemos venido con las bricomiles apoyando recientemente, bueno, cercano a una cuadra está el centro, el CDI de el Socorro en la parroquia Miguel Peña, en el eje 7,
lo recuperamos con las bricomiles, con la misión cubana. Ya estamos recuperando el CD de Santa Inés. El lunes pasado, este lunes, recuperamos la escuela de Cacique de Yavire, también, donde, bueno, hicimos una votación completa. Estuvo la presencia del mayor general Orlando Romero Bolívar, comandante de la Red Central. De igual forma, hemos venido articulando con nuestra milicia bolivariana cada uno de estos, recuperación de estos espacios, la SOI Carabobo. Agradecer al general Pablo Lizano y a todos los comandantes que están en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque han sido extraordinarios aliados y apoyo para concretar cada uno de estos proyectos. De igual forma, el 1x10 del buen gobierno. En el 1x10 del gobierno nosotros tenemos una efectividad de más del 88%, y eso nos da una gran satisfacción, una gran alegría. El presidente ha sido un llamado a todos los gobiernos regionales y locales a apoyar esta extraordinaria metodología a través de la aplicación BenA. Y hemos venido, por supuesto, articulando con nuestro pueblo, con nuestro liderazgo comunitario. Nosotros tenemos en materia social el plan social comunitario, como te lo mencionaba, y el plan búho odontológico. El plan social comunitario, a través de ayudas técnicas, asistencia médica en las comunidades del municipio de Valencia, y el plan búho odontológico, tenemos 5 unidades móviles, que cada unidad móvil tiene 2 sillas odontológicas. En total, en cada despliegue del plan social, podemos atender en cada unidad 2 pacientes, o sea, 10 pacientes al mismo momento. De igual forma, hemos tenido la posibilidad de inaugurar los centros odontológicos comunitarios. Ya llevamos 4, próximamente estaremos inaugurando el 5º. En cada centro odontológico comunitario tenemos 9 sillas odontológicas y tenemos un laboratorio de prótesis dentales. Ya estamos por entregar más de 100 prótesis dentales para nuestros adultos mayores, un trabajo articulado con lo que es el Ministerio de Poder Popular para la Salud. Agradecer a su ministra que nos ha apoyado con las farmacias comunitarias, el Ministerio de Popular Comercio con la Farma Valencia. Es decir, hemos tenido un despliegue de atención a nuestro pueblo. Quiero también mencionar que en el Centro de Desarrollo Comunitario Federación de Río Viva y en el Centro de Desarrollo Comunitario de Bella Florida tenemos consultorios sobre la salud mental. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud, luego de la pandemia, decretó que la principal patología es la salud mental. Y también hemos venido apoyando el tema de la salud mental. Es importante mencionar que también hemos trabajado para atender lo que significa la movilidad urbana. Ya recientemente vamos a entregar 60 vales y la placa amarilla, siendo Valencia el plan piloto del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, en función de mejorar y darle formalidad al sector de los mototaxistas. Eso también es muy importante. Con el sector transporte hemos tenido una mesa de diálogo importante para mejorar la movilidad urbana de nuestra querida Novia del Sol, nuestra querida Valencia del Pueblo. Por ello, quiero resaltar que el plan búho, con el 1x10 del buen gobierno en materia de servicios públicos, está facilitando el apoyo a nuestras comunidades, no solamente en planes estructurales, sino también en emergencias. Por ejemplo, hemos sustituido casi 500 transformadores en los 2 años de gestión que llevamos, articulados con el Ministerio de Poder Popular para la Energía Eléctrica. Asimismo, bueno, todo lo que tiene que ver con el plan cultural comunitario. Tenemos el cine comunitario, tenemos también cada espacio como el que ustedes pueden, estamos en este momento con la presencia de TV Fan, esta concha que resalta los cuentos de arañeros de nuestro comandante Chávez. Y así todos los espacios tienen una tarima cultural o una concha acústica. De igual forma, tenemos la recuperación del subacuario de Valencia, donde recuperamos el serpentario, donde recuperamos el acuario. Ya tenemos grandes sorpresas en los próximos meses para el subacuario de Valencia, un parque infantil totalmente nuevo, su módulo policial. También es importante mencionar una gran inquietud que tenían los valencianos, que es la recuperación del cementerio municipal o parque memorial. Allí recuperamos la sala administrativa, instalamos 2 crematorios con un convenio con la funeraria Vallés, lo que significa, bueno, rendirle homenaje, instalamos totalmente nuevos cenizarios para la memoria de aquellos, algún familiar conocido. Y recuperamos la fosa, una cerca perimetral, una limpieza permanente, una sala de atención
con taquillas únicas para aquellos que, bueno, por X motivo tienen la pérdida de algún amigo, familiar, conocido. Y, por supuesto, las 24, los 7 días de la semana de un registro civil. Así que hemos nosotros, bueno, logrado que en cada una de las inquietudes, una de esas propuestas, llevar a cabo un apoyo a nuestras comunidades en materia deportiva, en materia cultural, en materia de derecho a la propiedad, en materia de lo que significa la salud, la odontología, los servicios públicos, la cultura, la recreación, el valor histórico. También hemos recuperado monumentos religiosos como la Catedral de Valencia, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de Candelaria, la Iglesia de San Blas, la Iglesia de San José. También hemos apoyado al Movimiento Cristiano Evangélico. Celebramos el Día del Pastor. Le hemos otorgado en materia de educación, kit educativos cristianos para aquellos que, bueno, tienen esa creencia religiosa. Hay que recordar que Venezuela es un estado laico. Así que, bueno, hemos apoyado también a lo que significa el plan búho deportivo, en la masificación deportiva. Eso es muy importante. Todos los espacios. Todos los espacios los hemos venido recuperando. Y, bueno, también en materia educativa, la recuperación de nuestros preescolares municipales y nuestra escuela básica. Recientemente le entregamos a nuestras docentes su uniformidad y una tablet para la innovación en materia del aprendizaje a través de la tecnología. Así que hemos tenido un gran apoyo de nuestro pueblo, nuestro reflejado, escuchando. Es muy importante en la campaña, esa fue nuestra consigna, escuchar a nuestro pueblo. Porque el que escucha, rectifica y el que, por supuesto, corrige cada uno de los planteamientos, cada uno de sus propuestas, un plan de gobierno que se debatió, que fue presentado ante el Partido Socialista Unido de Venezuela y que sin duda tiene presente los sueños bolivarianos de Chávez. Chávez que está plasmado en el corazón de los pueblos, un Chávez que nos llena de mucho amor y con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana presente, quiero agradecer a todos, cada uno de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque nos sentimos orgullosos de su lealtad y compromiso con nuestra patria. Así que, sin duda, este año 2024 tenemos un gran compromiso con la patria, un gran compromiso con la lealtad, con un gran hombre que ha defendido la independencia de nuestra patria, que ha defendido y ha consolidado los valores patrióticos como es nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, que vamos, sin duda, a esa fuerza de los movimientos sociales por la reelección de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Qué bonito, alcalde, escuchar toda su gestión de gobierno a lo largo de este tiempo y todas las obras sociales que se han realizado a lo largo y ancho de Valencia. De verdad que los felicito. Esto es un mensaje para otros espacios, se puedan replicar todas estas cosas tan bonitas de la parte social, desde la parte de salud, desde la parte de educación. Qué bonita toda la tarea que han hecho y tiene un equipo maravilloso, porque no es solamente ustedes, todo lo que lo acompaña. Pero no nos queremos ir sin que usted le dé una recomendación, un mensaje a todos esos televidentes de En Tu Defensa Podcast. Bueno, sin duda, agradecer a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a TVFAN por este espacio, siempre bienvenidos a nuestra querida Novia del Sol, nuestra Valencia del Pueblo, donde los sueños bolivarianos de nuestro comandante Chávez siguen vigentes, hoy consolidados con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Tenemos una gran responsabilidad con la patria, que es la reelección y la consolidación de ese gran proyecto a través de lo que significa un gran hombre como lo es nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, quien vamos a asumir esa batalla de todos los movimientos sociales, todo el pueblo organizado, para a su vez dignificar el amor que nos dejó nuestro comandante Chávez a la patria venezolana. Y por supuesto, mi admiración y respeto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a sus integrantes, a cada uno de sus componentes, porque los valencianos, los venezolanos, nos sentimos orgullosos de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, bienvenido siempre a TVFAN. Tenemos un programa pendiente para el Centro Histórico de Valencia. Así es. Donde sin duda es el inicio de nuestra querida ciudad de Valencia. El Centro Histórico de Valencia tiene una poligonal urbana única de América Latina. Es perfecta.
y eso nos llena de mucho orgullo para lo que significa la identidad patriótica y cultural de cada uno de los valencianos. Qué bonito escucharlo. Y para ustedes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Pero no nos queremos ir sin antes hacerle un obsequio por parte de la producción de En Tu Defensa al alcalde Julio Fuenmayor. Un obsequio por parte de nosotros, el emblema de nuestro programa, para que lo acompañe. Gracias. Y de verdad, qué honor haber escuchado de parte de usted todas estas cosas tan bonitas y todos estos proyectos sociales. Esperemos que nos invite en una próxima oportunidad a la inauguración de esos eventos y cuente con nosotros, cuente con la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que estará presente en cada uno de esos espacios, y lo felicitamos. Para nosotros, vuelvo y le repito, un honor haberlo tenido acá en Tu Defensa Podcast a través de la televisora de la Fuerza Armada. Y ustedes que nos acompañaron el día de hoy en esta entrega especial en Valencia, en el Parque Hugo Rafael Chávez Frías, nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones para todos. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morbón. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morbón. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate